Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth de León. Bienvenidos a una nueva emisión de este concepto informativo llamado NR Noticias, con todo el acontecer noticioso de nuestra región a través de internet en www.nuestraregion.com.mx y a través de nuestros espacios en las redes sociales, en Facebook, Nuestra Región TV y Twitter, NR-Televisión, una producción de medios, ideas y publicidad. Comenzamos. Como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que este. Gracias por su atención. Iniciamos con la información. Volcadura en la autopista deja a una mujer lesionada. Un vehículo Mazda quedó volcado en la cuneta central de la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 21+500. Luego de que su conductor perdiera el control. Al sitio del percance arribaron elementos de seguridad ciudadana de Zacoalco de Torres, paramédicos de la Cruz Roja quienes brindaron las primeras atenciones a los ocupantes del vehículo, siendo necesario el traslado a un hospital de Rosalena Muguía, de 64 años, quien fue trasladada a la clínica del IMSS del municipio de Zacoalco. El conductor fue identificado como Daniel Munguía Hernández, de 57 años de edad, ambos vecinos de Guadalajara. El gobernador visitó el municipio de Zacoalco, donde hizo entrega de apoyos a productores del campo. Total transparencia garantizó el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, al realizar la entrega de estímulos a la producción agropecuaria por más de 30 millones de pesos en el municipio de Zacoalco de Torres. Que, por ejemplo, aquí en Zacoalco y en la región, agradeciéndole al presidente Fernando su anfitrionía y saludo a todos los alcaldes que nos acompañan también, quienes son gestores siempre cercanos a las necesidades de su gente, porque a donde voy siempre me plantean necesidades, como lo veníamos platicando también con Fernando. Aquí en la región hemos cambiado mucho la forma de trabajar con ustedes. Cuando llegamos al gobierno, nosotros habíamos visto que a muchos municipios se les había olvidado por parte del apoyo de las administraciones anteriores, porque se concentraron los apoyos en algunas localidades y los productores de 58 municipios, entre ellos Zacoalco y Teocuitlán, se quedaron a la deriva, se quedaron sin el apoyo. Y a partir del 2013 las cosas cambiaron. Los apoyos comenzaron a llegar a pequeños productores, impulsamos crédito, llegó un poco más el financiamiento para aquellos que tienen más de 3 hectáreas, se puso a funcionar la red de técnicos que ahora les asesoran y hemos logrado proteger a los maiceros con la agricultura por contrato.
porque algo así teníamos muy claro, y es generar bienestar para todas y para todos ustedes, para todas nuestras familias. Le voy a pedir a Héctor Padilla que esté muy atento a las solicitudes que ustedes nos hagan, que demos respuesta inmediata o lo más pronto posible, y que hagamos valer de manera más eficaz y eficiente el recurso que se tiene para seguir impulsando el campo de Jalisco. Durante la Semana del Campo, el mandatario estatal urgió a los funcionarios a atender las necesidades del campo en Jalisco para que siga siendo el gigante agroalimentario y agilizar las entregas como hoy se hizo previo al temporal de lluvias. La entrega de apoyos incluyó tractores, implementos agrícolas, equipos, sistema de riego, material vegetativo, tecnología e insumos a 3.302 beneficiarios. La bienvenida estuvo a cargo del alcalde Luis Fernando Solórzano Madrigal. La tarde del pasado lunes se registró otro accidente en la autopista Guadalajara-Colima. Una persona resulta lesionada. Se registra una volcadura en el kilómetro 27 más 500 de la autopista Guadalajara-Colima a la altura del municipio de Zacoalco de Torres. En el lugar, un vehículo Topaz en color negro quedó volcado en la cuneta central. Al lugar arribaron elementos de seguridad ciudadana, protección civil y paramédicos de Zacoalco de Torres, quienes trasladaron al lesionado a un hospital. El afectado fue identificado como José Irineo, de 37 años, vecino de Teopitatlán de Corona. Mira, lo que está bien telefónica, lo que es una volcadura aquí, lo que es en la autopista. Al arribar, efectivamente, se encuentra un Topaz negro, modelo 98, volcado. El mismo viajaba de sentido Guadalajara-Colima. Al parecer, las causas fue una llanta que le tronó y haciendo que perdiera el control y volcando sobre la cuneta central. En Atoyac, recupera Policía Federal un camión robado con 60 toneladas de azúcar. La tarde de este miércoles, agentes de la Policía Federal asignados a la estación Ciudad Guzmán lograron recuperar un tráiler robado con 60 toneladas de azúcar. Al filo de las 3 de la tarde, los elementos fueron alertados de que en el municipio de Zapotiltit se había registrado el robo de un tractocamión Kenworth color amarillo, modelo 97, con placa de circulación del Servicio Público Federal, doblemente articulado, cargado a su capacidad con azúcar. Ante la alerta, de inmediato se instruyó a todas las unidades de esta estación iniciaran con la búsqueda del mismo, por lo que minutos más tarde, a la altura del kilómetro 56 de la autopista Guadalajara-Colima, se tuvo ahí y se logró detener al hombre que manejaba el tractocamión, quien refirió que le pagaron 3,000 pesos por llevarlo a Guadalajara, por lo que la unidad, la carga y el sujeto fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Integrantes del Club Gacelas y Amigos hacen entrega de un refrigerador al DIF municipal de Zacoalco. Es un apoyo que nos solicitaron las personas, la presidenta y el DIF, para su unidad de aquí de alimentación, el cual su refrigerador pues ya es un poquito obsoleto, ya consume más luz, no guarda bien la temperatura de los alimentos. Entonces nos pidieron de manera formal si podíamos apoyarlos con este refrigerador, que estamos haciéndoles la entrega para que se conserven mejor los alimentos y también para que les sirva a las personas que están aquí alimentándose. ¿Cuántas personas son las que vienen aproximadamente, me dijo? 15 aquí al comedor. 15. Y en total aquí en Zacoalco se les entrega a 35 personas. Entonces pues más que nada era el día de hoy la cita para hacerle la entrega formal a la presidenta y al DIF municipal del grupo Gacelas y Amigos, aquí presentes mis compañeros, el señor Javier Fletes, Julio Encarnación y Jorge Corona, su servidor, pues para hacer la entrega formal. Muchas gracias. Nosotros nos caracterizamos más que nada por hacer algunos eventos, ya sea algunas rifas, algunos bailes, en los cuales pues invitamos a toda la gente a hacer, por ejemplo, vamos a festejar hoy, viernes 17 de junio, tenemos el baile para festejar el Día del Padre, con un grupo que nos acompaña de Colima, es un grupo Punto y Aparte. Por ahí ha estado él presente en los recibimientos de Atoyac, es un grupo muy bonito, el cual también aprovechando esto les hacemos la invitación, todavía tenemos algunas mesas disponibles, y una vez que sacamos los fondos de lo que estos eventos nos aportan, pues estamos viendo a ver para dónde los canalizamos, puesto que tenemos muchísimas personas que nos solicitan apoyos tanto para
cirugías, para, pues, ya te puedo decir, es una infinidad que se me va ahorita a decirte en realidad cuáles serían, pero pues la finalidad de hacer todo ese tipo de eventos es para recaudar fondos y tratar de hacer algo por la sociedad y por el bien de nuestro municipio. Presidenta o directora del DIF, ¿algún mensaje de agradecimiento a este club por este apoyo? Pues sí, yo de antemano darles las gracias por el apoyo que nos han dado. Es mucho lo que nos han beneficiado, porque efectivamente nuestro comedor pues está muy obsoleto ya, el refrigerador y muchas cosas, y pues yo les agradezco que de buena voluntad no me lo negaron. En cuanto yo se los pedí, le dijeron: señora, cuenta con él. Entonces yo le pido a toda la gente que asistan al baile, porque es verdad que lo que ellos recaudan de fondos es precisamente para hacer muchos beneficios a todo el municipio. Así es, agradecemos de antemano a Gacelas por este gran refrigerador, porque pues está enorme y la verdad es que nos va a servir muchísimo. Y también agradecer de parte de las personas que ya lo han visto y han dicho: qué bonito está, ya va a alcanzar para ahora sí poder refrigerar todos los alimentos para que estén en buen estado. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, pues, señora, de parte del Club Gacelas y amigos que estamos aquí presentes. Gracias. Para todos, ahí lo tienen. Sí, muchas gracias. Toma protesta la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano de Zacualco de Torres. Este jueves 9 de junio, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco, Guillermo Medrano Barba, tomó protesta a Jesús Magallanes Encarnación como coordinador operativo municipal de Zacualco de Torres, así como a los integrantes de la Comisión Operativa Municipal que trabajará por este municipio. Protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de Movimiento Ciudadano, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que este instituto político les ha conferido. Si así lo hicieren, que el Movimiento Ciudadano y la militancia se los reconozcan. De lo contrario, se los demande. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades. Zacualco de Torres se identifica por vivir sus tradiciones día a día. Una de las más antiguas es la tradicional cuelga, que consiste en colocar alrededor del cuello de personalidades destacadas un adorno elaborado con dulces y papel. Esta tradición se llevó a cabo en el acto de toma de protesta para reafirmar la identidad de este municipio con un acto lleno de color, alegría y música. Guillermo Medrano felicitó a la Comisión Operativa y recordó el gran compromiso que es formar parte de esta. Compañeros invitados especiales de este distrito, de nuestros municipios vecinos, quiero agradecer muy en particular la anfitrionía de nuestro presidente municipal, y quiero agradecer y felicitar a nuestro nuevo coordinador operativo, Chuy. Tú y toda la Comisión Operativa y toda la estructura de Movimiento Ciudadano aquí en Zacualco van a contar con el apoyo incondicional de parte de tu servidor, de parte de la Comisión Operativa Estatal. Por supuesto, estaremos trabajando muy de cerca con todos ustedes. La toma de protesta acudieron Gerardo Ubaldo Ochoa Alvarado, presidente municipal de Acatlán de Juárez, y Luis Fernando Solórzano Madrigal, presidente municipal de Zacualco de Torres. Carmen Celina Gutiérrez Torres, ex candidata a diputada federal en las pasadas elecciones, estuvo presente en el evento. Mira, pues Zacualco de Torres para mí es un lugar muy hermoso, con su gente muy linda. Agradezco aquí en lo personal al presidente, a los regidores que me dieron la oportunidad de presentarme aquí en esta convivencia con todos. Y pues es un agrado estar aquí con todos presentes. Pues,
pues más que nada, para Zacualco, saben cómo trabajamos en Movimiento Ciudadano, con Memo Medrano, que todo el apoyo que nos ha brindado el partido, el arquitecto, pues seguir trabajando, vamos en la misma lucha de siempre. Por el momento ahorita estoy de vacaciones, ahorita no, por el momento no tengo pensado nada, pero en su momento si Movimiento Ciudadano necesita nuestro apoyo, con gusto estaremos presentes. Pues más que nada agradecer a todos, para mí la satisfacción más grande es esto, si no se logró mi candidatura, pero aquí estoy presente, mi gente, mi pueblo, como nadie dice, nadie es profeta en su tierra, pero aquí estoy. El regidor del Ayuntamiento de Zacualco, Gerardo Cruz Aguilar, en entrevista nos habla sobre la toma de protesta de esta comisión operativa municipal. Bueno, sin lugar a dudas, pues hubo mucha respuesta de la gente, se dio un claro mensaje a la ciudadanía de mucha fuerza del Partido Movimiento Ciudadano. Por ahí tuvimos la presencia de varios regidores y representantes a nivel distrital y estatal aquí en el municipio. El mensaje que da Jesús Magallanes Chuy es muy interesante, sin lugar a dudas, es un aire de juventud que le llega al Partido Movimiento Ciudadano, el cual tenemos toda la confianza puesta en él. Sin lugar a dudas, podremos realizar los consensos necesarios, invitar a la gente, y sobre todo, pues algo que me agradó mucho de Chuy Magallanes en las pláticas que hemos tenido, es que él está abierto a la gente, está dispuesto a invitar a la gente que en su momento participó aquí en el Movimiento Ciudadano y ya no está aquí. Eso me agrada muchísimo. Me interesa bastante que se invite a la sociedad civil. Y bueno, aquí lo interesante es que en este caso quien toma las riendas es el ciudadano J. Jesús Magallanes Encarnación, el cual pues todas las comisiones y todos los acuerdos políticos que se realicen al Movimiento Ciudadano serán directamente con Jesús Magallanes. ¿Algo que nos quieras agregar? Bueno, pues sin lugar a dudas, pues está abierto a todas las fuerzas políticas que quieran, a la gente que se quiera incorporar aquí al Partido Movimiento Ciudadano, sin importar que vengan de otras fuerzas políticas. Eso me agrada mucho de Chuy. Y pues pues ahora sí que un partido de brazos y de brazos abiertos. El coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, después de tomar protesta, da a conocer sus impresiones. Mira, pues acabamos de ver una toma de protesta de todo el equipo. La toma de protesta fue de la Comisión Operativa Municipal, lo cual pues me siento muy orgulloso de formar parte como coordinador operativo, es decir, como coordinador general, por decirlo así. ¿Y qué es lo que viene para Zacualco de Torres con Movimiento Ciudadano? Pues viene un trabajo muy importante. Ya lo dijeron hace ratito, lo dijo Memo Medrano, la vara es muy alta, tendremos que superar esa expectativa que se tiene actualmente y esperemos que los trabajos que a continuación o que a partir de hoy en adelante se van a dar, pues sean trabajos que realmente den esa proyección que todo partido político tiene que hacer. Pues comentabas en tu mensaje. Sí, mira, yo lo comenté, inclusive por ahí acabo de hacer otra entrevista por ahí. Vamos a poner el dedo sobre las personas que en este equipo sabemos que no hay, pero si hubiera y si existiera alguien que viene a buscar algún fin personal, se le va a denostar, se le va a señalar y se le va a demandar, como lo dije hace ratito, e inclusive se le va hasta remover. ¿Por qué? Porque no queremos que este partido, tan sano como lo ha sido siempre, se pueda manchar de algo que es nocivo. Sabemos que en este equipo no va a suceder, sin embargo, si sucediera o si su servidor lo hiciera, pues estamos en esa disposición. ¿Cuánto tiempo ya tienes en el partido? Mira, en el partido tengo, caray, en realidad yo me inicié con el nombre anterior, antes lo conocían como Convergencia. Estamos hablando de hace como 13, 14 años. Tuve un receso por ahí de 3 años y posteriormente me vuelvo a incorporar nuevamente con Convergencia. Elecciones después, creo que 3 años después, cambia al nombre a Movimiento Ciudadano.
y a partir de ahí, de ese entonces, pues tengo trabajando dentro del partido. No soy nuevo en esto. Pues nada más, agradecerle nuevamente a toda la gente que se tomó el espacio y el tiempo de poder acudir a este llamado para tan importante evento como lo es la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal, y decirle a la gente que Movimiento Ciudadano es incluyente, es abierto a todos para que puedan contar con una política diferente. Espero yo que en el transcurso de los días poder demostrarle a la gente mucho. Se puede hacer mucho. Se hizo mucho y se puede hacer más. La tarde de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en Acatlán de Juárez. La tarde de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Acatlán de Juárez. Esto sobre el kilómetro 1 de la carretera libre a Ciudad Guzmán, a unos metros de la cinta asfáltica. La mujer, que aparentaba entre una edad de 25 a 30 años, vestía blusa negra, pantalón de mezclilla azul y sandalias. Presentaba huellas de violencia y al parecer 2 días de evolución cadavérica. Tras un reporte anónimo, elementos de seguridad pública de Acatlán de Juárez y agentes investigadores arribaron al lugar, pidieron la presencia de peritos del Servicio Médico Forense para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y trasladarlo a sus instalaciones en la capital del estado para realizarle la necropsia de ley en espera de su identificación. Gracias por su atención a esta 13ª emisión de Noticias Nuestra Región, NR Noticias, Semanario Informativo. Le presentó la información Elizabeth de León. Esperamos que haya sido de su agrado. Le invitamos a que nos siga en nuestra página web y nos deje sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. ¿Necesitas encontrar equilibrio, bienestar físico, mental y espiritual? ¿Liberarte de alguna energía extraña que te impide estar mejor? ¿O crees que te está haciendo algún mal? Esto y mucho más te podemos ayudar a sanar y darte mejor calidad de vida con los variados tipos de sanación que tenemos para ofrecerte, como Reiki Angélico, Reiki Usui, Reiki Angelomágico, Sanación Energética, Suyok, Velas Angelomágicas, Angeloterapia, Lectura de Oráculos, Mediunidad y más. Rosy da Silva. De lunes a sábado. Previa cita a los teléfonos Shoes on my feet.